Bien, pues continuamos con las actividades programadas dentro de estas primeras jornadas 10D para la promoción de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A continuación tendremos este panel en donde participa la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y para ello queremos cederle el uso de la voz a quien es el coordinador de la clínica y coordinador de la maestría en Derechos Humanos, el doctor Guillermo Lóbano Bustamante. Muchas gracias, maestro Jorge. Pues es un gusto coordinar esta mesa con el equipo de trabajo que generosa y talentosamente colabora en este proyecto. Simplemente yo tomaré un minuto para hacer una introducción. Es un proyecto que surge en el seno de la maestría en Derechos Humanos y gracias también al respaldo institucional, sobre todo por aquí estaba el maestro Fernando Sánchez Lárraga, que abrazó bien la idea de impulsar una clínica jurídica. Y debo decir que es probable que seamos la segunda clínica jurídica en el país, solo después de la del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y probablemente la primera en universidades públicas. Después vino la de la Universidad Nacional, otras en instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Iberoamericana, no es pública, pero es una universidad muy, muy reconocida, por supuesto, y en fin, en distintas instituciones hay ahora clínicas, la de la Universidad Autónoma de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, y en fin, ahora hay una veintena de clínicas jurídicas en las universidades, algunas especializadas en temas ambientales, la de la Ciudad de México en temas de discapacidad, algunas… la Universidad Nacional, perdón, en temas de discapacidad, la Universidad Iberoamericana tiene en la Ciudad de México, sobre todo en tema de migración y refugio, en fin, y la nuestra pues ha incursionado en distintos temas, en defensa de derechos humanos. Y es un proyecto muy generoso, es un proyecto muy gratificante, que permite que estudiantes de licenciatura y posgrado colaboren en la defensa de casos concretos, casos reales, mediante esta forma de postulación integral, interdisciplinaria, y que procura pues dar un servicio muy noble, desde la universidad, con la infraestructura, con los recursos propios, con nuestras capacidades, proveer asesoría y representación legal a comunidades víctimas de sus violaciones a derechos humanos. Hemos trabajado con poblaciones campesinas, población indígena, ahora específicamente con el tema de solicitantes de refugio, antes también migrantes, en temas de derechos de las mujeres, ya van a presentar aquí algunos casos. Quisiera simplemente, antes de iniciar, a propósito del tema en el que hemos incursionado muy decididamente, que es el tema de solicitantes de refugio y la defensa de migrantes, pues hacer una mención sobre el accidente lamentable sucedido ayer, que no hace sino exhibir un montón de deficiencias institucionales en el tratamiento de la política migratoria, de la muerte de hasta ahora 54 personas migrantes en Chiapas, trasladadas indebidamente en un tráiler. Y bueno, pues les quisiera pedir un minuto de silencio, si son tan generosas, generosos. Bueno, muchas gracias. Suelen ser actos simbólicos, la verdad, ¿verdad? Pero no queríamos dejarlo pasar en el contexto del Día de los Derechos Humanos y de los sucesos que están aconteciendo ahora mismo, ¿verdad? Ya se incorporaba por aquí el maestro, yo hacía mención del apoyo que dio el maestro Fernando Sánchez Lárraga a este proyecto que inició, decíamos, en el seno de la maestría. Y le agradecemos muchísimo, por supuesto, ese apoyo inicial, sin el cual pues probablemente todo esto que ha sucedido no hubiera sido posible. Y bueno, un montón de factores, ¿verdad?, también de la sociedad civil, de experiencias, de voluntades, sobre todo como ellas y ellos, personas voluntarias, servicio social, becarias, han sido ya más de 80 personas
cerca de 20 extranjeras que han pasado por la clínica de litigio estratégico entre estudiantes de licenciatura y maestría. Y bueno, más bien les dejo que sean ellas quienes nos presenten los distintos tópicos que hemos abordado. En unos minutos, la verdad es que seremos breves para todo lo que quisiéramos platicarles y compartirles en estos casi 10 años de experiencia. Muy bien, ¿con quién comenzamos? Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, a mí me gustaría iniciar compartiéndoles un poco en qué consiste el litigio estratégico, que es propiamente la herramienta que utilizamos desde la clínica para la defensa de derechos humanos. Mi nombre es Leslie Castro, soy colaboradora en la clínica desde hace aproximadamente 3 años. Y bueno, ¿el litigio estratégico en qué consiste? Pues básicamente es una metodología de enseñanza y práctica del derecho, diversa al aprendizaje tradicional, positivista y un poco enciclopedista del derecho que se nos ha enseñado, en el que se nos enseña que la ley es la máxima expresión del derecho y que por lo tanto únicamente podemos actuar conforme a lo que ésta dispone. En cambio, el litigio estratégico busca ser una herramienta integral, interdisciplinaria y transformadora de las realidades sociales. ¿Cómo logramos esto? Pues a través de la postulación de casos relevantes que puedan generar precedentes judiciales o que bien incidan para la generación de políticas públicas, de legislación, la modificación de esta, o bien lograr un cambio sustancial en la organización o la sociedad civil. ¿Cómo postulamos los casos? Bueno, como les decía, se busca que sea de una forma integral e interdisciplinaria, no solamente nos enfocamos o nos reducimos al ámbito jurídico, sino que acompañamos los casos desde distintos frentes, trazamos diversas estrategias y nos auxiliamos de otras herramientas distintas a las jurídicas. Por ejemplo, cuando postulamos un caso, a veces solemos recurrir a herramientas de la antropología, de la sociología, de la psicología, para aportar a las personas juzgadoras elementos que permitan analizar los casos de forma más integral y conforme a un enfoque de derechos humanos. Otras estrategias que trazamos, que no solo son las jurídicas, las hacemos en conjunto con otros actores y actoras clave, como pueden ser organizaciones de la sociedad civil u otras instituciones académicas, para potencializar o maximizar el impacto que queremos generar con el litigio estratégico. Entre estas estrategias que utilizamos comúnmente se encuentra la mediática. Tratamos de difundir los casos, de socializar la información a través de redes sociales, de medios electrónicos, de ruedas de prensa, de eventos públicos, para lograr una mayor difusión de las problemáticas. También un elemento muy importante que utilizamos es la movilización social, porque nos hemos dado cuenta que a veces tenemos un panorama jurídico adverso en el que no vamos a obtener resoluciones favorables, pero que gracias a la presión social y mediática se logra pues cesar esa demanda que estamos impugnando, ¿no? También otra característica fundamental del litigio estratégico es que si bien buscamos obtener resoluciones favorables que sienten precedentes judiciales, no es la única finalidad. Con la postulación de casos buscamos visibilizar situaciones que están generando violaciones a derechos humanos. ¿Cuáles son estas situaciones? Pues por ejemplo, la ausencia de políticas públicas, la ausencia de un marco normativo, o que bien existe el marco normativo pero no se está aplicando correctamente, o bien prácticas institucionales violatorias a derechos humanos, o las omisiones de las autoridades que también están generando violaciones a derechos humanos. Entonces, más allá de ganar los casos, buscamos visibilizar estas situaciones generadoras a violaciones de derechos humanos. Y bueno, también algo muy importante es que, pues como les comentaba, es un proceso interdisciplinario, nos auxiliamos de distintas herramientas, de diversas estrategias para maximizar el impacto y para lograr un cambio sustancial en las realidades sociales. También pretendemos que sea un proceso participativo, que no solo lo hagamos desde este lado, que sea de un escritorio sin conocer la realidad de las personas, sino que las personas se apropien de sus procesos, los conozcan y participen activamente, ya sea en el diseño de las estrategias jurídicas o bien que las personas propongan estrategias y las ejecuten.
Entonces, por eso decimos que es una herramienta integral e interdisciplinaria, porque atendemos los casos y los acompañamos de diversas aristas, con diversas estrategias, auxiliándonos de otras herramientas y de otras disciplinas. Buenas tardes, soy Ángel González. Como mi compañera ya les explicó qué es el litigio estratégico, yo les voy a explicar a qué se refiere la metodología o el método clínico, que se puede decir que relaciona a nuestro nombre, Clínica de Litigio Estratégico. El método clínico o la metodología clínica es el conjunto de acciones orientadas para que las y los futuros abogados puedan tener una buena formación, así como acercar a los y las estudiantes de derecho a casos prácticos para que pongan en práctica ese conocimiento adquirido en las aulas con casos prácticos, asesorando y representando a las personas. La metodología jurídica surge con Frank Jerome en la década de los 60 en Estados Unidos, debido a que en ese tiempo la enseñanza del derecho en las facultades de Estados Unidos eran tan teóricas que cuando egresaban de las carreras no podían llevar a cabo de una manera eficiente el oficio o la carrera de abogado. Entonces, emulando a las facultades de medicina, que es el primer antecedente de la clínica, de la metodología clínica, que ellos acercaban a sus estudiantes a casos prácticos con pacientes de verdad, para que pudieran poner en práctica todo ese conocimiento teórico. Así Frank Jerome acercó a los estudiantes de derecho a casos prácticos, a casos jurídicos reales, para que pusieran en práctica ese conocimiento adquirido en las aulas. También con la igualdad de todos ante la ley y diferentes factores económicos dieron como origen a la creación de estas clínicas, ya que en ese tiempo e incluso actualmente hay muchas personas que no pueden acceder a la justicia por razones económicas. Entonces, así fue creada las clínicas como un espacio social donde los estudiantes podían poner en práctica sus conocimientos y ayudar a las personas que no tenían la solvencia económica para poder pelear y defender sus derechos. Posteriormente, poco a poco se fue expandiendo esta metodología por diferentes partes del mundo, llegando a Colombia, a Perú, a México, incluso en Europa, ya no solamente representando a personas con carencias económicas, sino que ahora incidiendo en las políticas públicas para poder resolver problemáticas que acosan a la sociedad. También se trabaja con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la promoción de los derechos humanos y así poder también convocar o promover una cultura de la defensa y protección de los derechos humanos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Pablo Hernández y yo sí quisiera abundar un poco más sobre la clínica, sobre lo que es o sus inicios. Pues bueno, básicamente la clínica inicia en el 2012 con la maestría en Derechos Humanos en coordinación con el doctor Guillermo Luevano Bustamante, junto con otros profesores y con dos grandes propósitos. Uno, defender los derechos humanos a partir de la universidad y también difundir o dar promoción a dichos derechos humanos, con la ayuda de también estudiantes de licenciatura como de la maestría en derechos humanos. Y esto es importante ya que también una de las propuestas que se tratan aquí en la clínica es que los estudiantes tengan esta perspectiva hacia los derechos humanos. Ahora, como lo han comentado aquí mis compañeros, no solamente hemos traído personas de otros países, más que nada estudiantes de intercambio, por ejemplo de Colombia, Argentina y Cuba y Argentina, y eso nos ayuda más que nada a con el equipo visibilizar un poco más lo que son los tipos de estrategias, perdón, en la clínica. Ahora, algo que sí me gustaría recalcar también es que con todo el equipo, con todos los casos que llevamos, nos dan la apertura a ciertas organizaciones con las que hemos trabajado. Por mencionar alguna, Fondo de la Paz,
nos ha abierto las puertas para trabajar ciertos casos, en los cuales, pues bueno, hemos ahí ayudado. Y bueno, finalmente, para cerrar esta pequeña introducción, la clínica se basa en cuatro pilares muy grandes, el cual es el método clínico, que ya lo hablaron, los proyectos, que también mis compañeras les van a dar una pequeña también introducción, lo legislativo y la investigación. Básicamente, la clínica se basa en eso, en esos cuatro pilares muy grandes, para que salga a flote todo el trabajo que hay detrás de esto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Gabriela Rodríguez Quintero, estoy en la clínica desde hace como unos 5 años ya, y pues soy abogada ahora. He sido becaria y ahora soy abogada en la clínica. Yo les voy a hablar un poco del área de litigio estratégico y de algunos de los casos que se llevan. Como ya lo comentaron aquí mis compañeras y mis compañeros, la clínica, pues, lo que busca es, pues, encontrar una problemática social en donde se visibilice una violación a los sistemas, a los derechos humanos, de manera sistemática, y a partir de ello, pues, poder incidir a raíz de un litigio estratégico. Entonces, bueno, algunos de los casos que se han litigado, que han servido como precedentes a nivel nacional y que han trazado un camino y han sido replicados por otras organizaciones, son, por ejemplo, en esta clínica no estamos especializados, llevamos casos de todo tipo, ¿no? Y eso es algo interesante porque, como bien lo comentó el doctor Guillermo, hay clínicas que solamente llevan pues materia ambiental, migración, desaparición, etcétera, ¿no? En la clínica nosotros nos hemos enfocado a muchas materias y diferentes temáticas. En materia de derechos de las mujeres, por ejemplo, actualmente se están litigando 2 amparos que están estaban en revisión, ahora están otra vez en los juzgados, y lo que se busca con base en esos amparos es también la despenalización del aborto de manera judicial, pero ahora a través de un juicio de amparo, porque como se hizo en una acción de inconstitucionalidad, que es el caso que conocemos que llegó a la Corte, esta es otra estrategia por medio del juicio de amparo. Tenemos otro caso en contra de una alerta sanitaria que prohibía la comercialización de las copas sanitarias que utilizamos las mujeres desde la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Llevamos casos de migración, bueno, tenemos un proyecto con ACNUR, pero también llevamos antes algunos casos de migración que tenían que ver con la estancia, la regularización de la estancia de 2 personas. Esos casos también se ganaron y fueron precedentes interesantes porque en uno de los casos pues se logró acreditar un acto verbal, ¿no? A veces en materia de amparo, de por sí un acto por escrito es difícil de probar, aquí fue un acto verbal el que se comprobó. Y llevamos los juicios de un accidente que ocurrió también en el altiplano, en donde fallecieron lamentablemente algunos niños y unas personas adultas que se dedicaban a trabajos de jornal. Entonces, esos juicios también se ganaron y están en ejecución de sentencia y también fueron un precedente a nivel nacional, porque el trabajo de jornaleros pues sabemos que no tiene pues toda esta protección legal como se quisiera, ¿no? Y que también en el campo pues se cometen un montón de arbitrariedades a los derechos laborales. Entonces, esos casos se postularon desde la clínica. Y Janet les va a hablar de otros casos más. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Janet Montejano, también soy colaboradora en la clínica de litigio estratégico. Y pues otros de los casos que propiamente hemos llevado en la clínica que hemos asesorado, uno es con una comunidad campesina en el área de, pues en el altiplano potosino, que está con los límites del estado de Zacatecas. Este caso pues prácticamente se trata de un confinamiento de desechos tóxicos que se pretendía instalar en este municipio, en esta área del altiplano. Aquí pues las personas campesinas buscan el apoyo cuando se dan cuenta o que existe una, que puede existir una afectación al medio ambiente y no solo pues a la salud también,
pues el apoyo legal, es aquí pues ya donde se lleva el acompañamiento con la clínica para generar acciones legales, ¿no? Porque pues no solamente se trataba de un litigio pues regional o algo así, pues no, sino porque los desechos que se pretendían instalar ahí pues son, pues sí, como su nombre lo dice, pues tóxicos, y no solamente iba a haber ahí una afectación, porque pues implicaba el traslado de estos mismos, porque no iban a salir de esta parte, entonces pues el traslado, el depósito y las afectaciones al medio ambiente. Entonces ya fue donde se promovieron una serie de amparos aquí en juzgados federales. Pues primero se obtuvieron unas suspensiones en los amparos, y hasta el momento pues hay una sentencia favorable para la comunidad, y pues ya el proceso pues se detuvo, no se instaló ningún confinamiento. Y pues otro de los casos iguales en el área del altiplano, un municipio cercano a este mismo que les acabo de mencionar, pero aquí es algo diferente porque era un proyecto de una presa de almacenamiento. Si bien pues son como proyectos diferentes, pero pues los dos se ubicaban en zonas campesinas, en las que pues aquí en estos contextos pues las empresas que pretenden instalarlo pues les dicen otras cosas como para pues les den como los permisos suficientes o como su consentimiento, pero pues en realidad no les están diciendo de lo que se va a tratar, sino pues otras cosas. Aquí esta presa pues se ubica, bueno, se pretendía ubicar en este municipio del altiplano, pero aquí lo que les decían a las personas pues es que les iban a, como que se iban a llevar el agua que tenían ellos ahí por dotación presidencial, se la iban a llevar para utilizarla en el municipio de Matehuala, en una zona industrial. Pero pues aquí lo que no les dicen a las personas pues es que realmente pues les van a quitar el agua, se las pretendían reponer con otro tipo de agua, pero pues que no, realmente no es de la misma calidad de la que ellos tienen. Y entonces pues aquí se llevaron una serie de juicios agrarios aquí en San Luis para el apoyo legal. Aquí en este caso es reciente, pues si bien no se obtuvo una sentencia favorable en este juicio, pues la obra se detuvo, y la obra no se va a llevar, pero sí es como importante mencionar que pues es muy, muy importante pues la resistencia de la gente, de la comunidad, que haya una unión, que realmente ellos se manifiesten pues que no lo quieren y no lo quieren, y muchas veces es esto lo que se logra, o lo que hace posible que pues se detengan los proyectos, porque pues es como por una parte pues la resistencia de ellos, y por otra pues el apoyo legal del equipo de aquí de la clínica de litigio estratégico. Otro de los casos es en materia indígena, que sí, aquí se llevó el acompañamiento de unas comunidades indígenas que se establecen aquí en San Luis, que si bien propiamente no tienen un reconocimiento como comunidad indígena aquí en San Luis, pues están asentadas en el territorio, y pues esto de que no tengan reconocimiento como que ha generado pues como que no se dé el acceso a sus derechos humanos, porque pues como que pues no está como escrito, como por así decirlo, pero el hecho de que no esté como reconocido pues no implica que no tengan acceso a los derechos. Aquí pues se tenía que hacer una consulta a estas personas, a la comunidad indígena, una consulta pues para básicamente conocer pues las necesidades que tienen en la comunidad, y que se les incluya, ¿no?, también en la participación política del Estado, porque pues si bien también tenían que tener un reconocimiento ante las autoridades del municipio, y pues esta no se hizo pues como debería llevarse a cabo.
si bien pues hizo una consulta indígena, pero pues no les fue comunicada, no les fue pues hecha como debería de ser. Entonces eso es lo que se estuvo discutiendo en los juicios de amparo. También se llevó a las salas del Tribunal Electoral, y pues donde en esta última pues regresaban como, bueno, confirmaban más bien, o que, bueno, que se debería de hacer el plan o la consulta como debería de ser, incluyendo estas comunidades que, pues, como ya les mencioné hace rato, que si no estaban contempladas, pues eran comunidades indígenas sujetas de derechos, y por lo tanto pues se debería hacer la consulta como debería ser. La creación de departamentos indígenas y su representación designada, pues estas personas, esta comunidad debería de designar una persona que lo represente en el ayuntamiento. Entonces, ahorita seguimos con los demás proyectos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Velázquez. Yo llevo aproximadamente 4 años colaborando en la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y estoy aquí el día de hoy para hablarles sobre los proyectos que ha llevado la clínica, que si bien son bastantes, pero ahorita les voy a hablar sobre de los más actuales, incluso unos que han sido muy relevantes, ya que son llevados a la par de algunos de los organismos de las Naciones Unidas. El primero de los que les voy a hablar es el que tenemos actualmente con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en virtud de un convenio que firmó esta agencia con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en noviembre del 2020. Gracias a este convenio se le dio una fuerza a la clínica para comenzar a llevar representación legal y asesoría a personas solicitantes de refugio y refugiadas. Lo que se hace desde la clínica con estas personas es acompañarlas en el procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional de Migración y ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En este procedimiento trabajamos las solicitudes de refugio, les damos el acompañamiento. También se han interpuesto juicios de amparo en relación a las negativas que llega a emitir la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados por unas inconstitucionalidades que tiene la Ley de Migración y la propia Ley de Refugiados y Asilados Políticos. Asimismo, los acompañamos en las entrevistas y bueno, tenemos ahora el espacio, estamos constantemente recibiendo casos de estas personas. De igual manera, hemos recibido casos de personas que si bien ya se les reconoció la condición de refugio, tienen problemas para acceder a la justicia en el país mexicano en relación a aquellos obstáculos que se les presentan por la constante criminalización y discriminación en razón de que son de personas extranjeras, y sobre todo, y que hemos identificado que en la misma migración está esa interseccionalidad en la que se les discrimina a las personas extranjeras por pertenecer a Centroamérica. Hemos enfrentado distintos obstáculos y hemos acompañado a personas a presentar denuncias a diferentes instancias. Asimismo, les damos el acompañamiento para canalizar uno de los casos, llegamos a canalizar al Centro de Justicia para las Mujeres, y es para nosotros pues un gusto venir el día de hoy ya con una persona, nuestro primer caso de refugio. Fue exitoso, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reconoció a esta persona como refugiada, afortunadamente ya solo estamos en espera de su residencia permanente ante el Instituto Nacional de Migración. Es hasta ahora lo que hemos trabajado con el ACNUR. Ahora uno de los proyectos también más actuales, son dos, es con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. El primero tiene que ver con capacitar a las mujeres en género, interculturalidad y derechos humanos de las mujeres, con el fin de proveerles de las herramientas necesarias para reconocerse como sujetas de derecho, y asimismo otro de los puntos muy importantes fue identificar a aquellas mujeres lideresas que puedan trabajar desde esa red de mujeres, con el fin, las tareas que tenga esa red es combatir aquellas problemáticas que nos aquejan a nosotras las mujeres. Este proyecto fue dirigido a las mujeres de las diferentes zonas de San Luis Potosí.
El proyecto fue desarrollado en 16 talleres que se les dieron a estas mujeres de las diferentes zonas para capacitarlas en género, interculturalidad y derechos humanos de las mujeres. Fue impartido por la maestra Sujei Tristán y la maestra Laura, la doctora Laura Saavedra, que están como catedráticas de la maestría en derechos humanos. También se llevaron a cabo mesas de trabajo. En estas mesas de trabajo fue para la creación de redes de por parte de estas mujeres, y finalmente se dio una asesoría especializada para el tratamiento de una problemática que ellas identificaran después de las mesas de trabajo. Otro de los proyectos que se están llevando actualmente con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí es sobre la prevención del embarazo adolescente en personas no escolarizadas. Este proyecto, lo que se trata de lograr con esto es, son dos tareas principales. La primera es dar capacitaciones de derechos sexuales y reproductivos dirigidas a estas personas no escolarizadas y la creación de 5 comités de incidencia en los diferentes municipios en los que tengan una alta tasa de embarazo adolescente para poder combatir desde ahí. Asimismo, también se pretende la firma de dos convenios entre el Instituto de las Mujeres y estos comités para darle un seguimiento a los planes de trabajo que han creado los comités precisamente para tratar este tema del embarazo adolescente en personas no escolarizadas. Lo que se pretende con este proyecto en general es tener esa prevención sobre el embarazo adolescente desde la participación comunitaria e intercultural, y también sobre todo promover la perspectiva de juventudes en ese proyecto. También otro de los proyectos actuales es el de Fondo para la Paz. En este proyecto lo que se está llevando a cabo son capacitaciones a las personas de las comunidades en la Huasteca, la comunidad sedes de Tanlajas, donde se les está asesorando en aquellos conflictos que tengan que ver con la tenencia de la tierra, se les está dando asesoría en los trámites que tengan que ver con esta tenencia de la tierra y sobre la defensa de la misma. Está en proceso la creación de un manual en la que traiga esta explicación hacia las personas, que les dé esa orientación de cómo realizar estos trámites o esos procesos que tienen que ver con la tenencia de la tierra. Este manual va a ser traducido a lenguas indígenas, pero también se va a hacer en un lenguaje llano que sea entendible para las comunidades y en general para todas las personas. Perdón que trae aquí mis notas, pero son bastantes proyectos y bueno, otro de los más importantes también fue el de Fondo de Población de las Naciones Unidas, que este proyecto consistió en el análisis de iniciativas a nivel federal en materia de juventudes, en materia de juventudes a nivel federal. Lo que se pretendían analizarlas era identificar si tenían los diferentes enfoques: el enfoque de juventudes, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de discapacidad, que estuvieran diseñadas desde estos puntos. También se hizo un análisis de los sesgos que tenían esas iniciativas. ¿A qué me refiero con estos sesgos? Identificar desde dónde estaban vistas esas leyes, si estaban vistas desde una perspectiva adultocentrista y si no se estaba incluyendo a las juventudes en estas iniciativas y propiamente en las leyes mexicanas. Se hizo derecho comparado para identificar estos sesgos. Finalmente, en este proyecto se desarrollaron esas propuestas que decían cómo deberían de ser las leyes y cómo deberían de ser estas iniciativas, recalcando los enfoques que tenían que tener. Otro de los proyectos también fue con la CEPAL, también de las Naciones Unidas. Este proyecto fue en el marco del acuerdo de Escazú, que tiene que ver con las personas defensoras del ambiente, sobre dignificar la figura de la persona defensora en virtud de la constante violencia y agresiones que sufren estas personas en México en relación a los diferentes proyectos o megaproyectos que se hacen, y que las personas defensoras lo único que hacen es defender el territorio como tiene que ser en diferentes comunidades, en diferentes estados. En ese proyecto se hizo un diagnóstico en el que se hizo un mapeo, se identificó, se hizo estadísticas, había
tablas con estadísticas que identificaban el número de agresiones dirigidas hacia qué personas, de qué localidad y de qué el origen del tipo de proyecto al que estas personas se oponían. Incluso se llegaron a hacer entrevistas a familiares, a las propias personas que fueron agredidas o a familiares que pues, de estas personas agredidas que desgraciadamente ya no están. Ese fue otro también de los proyectos. Y uno más, de los también más importantes, fue en conjunto con la Unión Europea y EDUCIAC, que se trataba sobre la vigilancia ciudadana de los derechos humanos. Los productos de estos proyectos fueron precisamente estos amparos que mencionaba mi compañera Cecilia, sobre combatir aquella alerta sanitaria que emitió la COFEPRIS para las copas menstruales, y también el amparo que les comentaba mi compañera Janet, que es sobre la defensa del derecho a la consulta de las personas indígenas. También se creó material audiovisual que fue a través de cápsulas informativas que se dedicaban a difundir sobre lo que es el litigio estratégico y también sobre estos amparos. Y yo creo que esos son de los más importantes proyectos que se han hecho hasta el momento y sobre los actuales. Bueno, pues como pueden ver andamos en un montón de cosas, servicios de consultorías, litigio, representaciones, proyectos con agencias internacionales, gobierno, sociedad civil, ahí andamos un poco en todo, pero bueno, también la verdad es que esto es a lo largo de los 10 años, no es que todo lo estemos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Parece que sí, pero no tanto, a veces por la carga de trabajo. Y me gustaría tomar unos minutos más por si hubiera interacción con las personas que gentilmente han asistido a escuchar esta sesión. Sí, por favor, no sé si cambiamos micro o cómo hacemos, o tal vez hablamos más fuerte. Bueno, pues primero felicitarlos ampliamente porque se ve que están haciendo un trabajo excelente y luego ver el grupo tan joven, aún el coordinador muy joven. Entonces, sí, esto yo creo que me anima, se ve que están haciendo un trabajo con mucho empeño. Hace un momentito una de las ponentes decía, urge tener una sociedad informada y creo que es justamente lo que están haciendo. También me gustaría hacerles una pregunta, ¿se puede unir a la clínica alumnos que estén estudiando otras carreras de disciplinas diversas? No habíamos hecho el protocolo de higiene. Gracias. Gracias primero por las felicitaciones. Sí, la verdad es que las colaboradoras son muy jóvenes, ¿verdad? Pues son estudiantes. Sí se puede unir estudiantes de otras carreras. Hemos tenido, sobre todo en posgrado, de otras áreas, ahora mismo está aquí Darío, por ejemplo, que es licenciado en letras, pero tiene experiencia en producción audiovisual, documentalista, entre otras virtudes. Bueno, allá está también Adrián, que es de maestría, está por acá Magdalena y Rubén, que se acaban de incorporar y son estudiantes de derecho, pero sí que se han incorporado de otras áreas como pedagogía, antropología, psicología, claro, y creo que por ahí es lo que hemos tenido otras áreas, y sí, sobre todo en las consultorías o en la sistematización de materiales o en la producción académica, pues claro que tienen mucho que decir, ¿verdad?, en todos estos temas. Gracias. ¿Hay alguna otra ahí? Gracias, y también me uno a las felicitaciones. Conozco la clínica hace años y muy de admirar el trabajo que llevan a cabo y generacional, ¿no? Sobre todo porque pues, se va nutriendo cada año con más y más personas. Mi pregunta, o bueno, dos preguntas creo. Uno es cómo o si desde la clínica se han articulado con otras clínicas de otras universidades a nivel nacional. Y lo segundo, si nos pudieran explicar cómo es el acercamiento de la clínica con organizaciones, movimientos, más de base, si es la comunidad quien busca la clínica por el reconocimiento mismo o es la clínica derivado del ejercicio, investigación, mapeo, identificación, etcétera, que mencionaban de políticas públicas que determinan que un caso deba ser considerado estratégico.
Bien, me gustaría también escuchar a las chicas, pero déjenme antes responder muy puntual. La relación con otras clínicas es buena, hemos visitado físicamente la de la Universidad Nacional, pues por una invitación hace años, ahí a conocerlas, estaba todavía la profesora Guadalupe Barrena como titular, ahora ha sido sustituida, ella es la defensora de derechos universitarios ahora, y conozco también gente de las clínicas de la Ibero, la nueva incluso, la nueva Ibero Ambiental, la nueva clínica ambiental de la Ibero, que es la profesora Claudia Gómez, y otras por temas. Por ejemplo, en el tema de refugio hay una red de clínicas que no son solo mexicanas, hay mexicanas, otra vez está ahí la de la Ibero Ciudad de México, que es la de la profesora Elba Coria, y otras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la de Veracruz, y allá hay una red en el tema de refugio. Y participamos en el proyecto de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, en otra red de clínicas ambientales, exclusivamente ambientales. Todavía no estaba la de la Ibero Ciudad de México, y tuvimos contacto con clínicas de Brasil, Colombia, un paisano tuyo por ahí, y ¿qué más países? Ahora no recuerdo más, pero más de América Latina. Y entonces, bueno, pues hay redes que no han sido estables, pero debo decir también un poco en este ánimo de presumir que hemos logrado prohijar un poco algunas otras clínicas que se están gestando, por ejemplo, en la Universidad de Aguascalientes, con los colegas Eloy Morales y sobre todo Oscar de la Torre, estrecho vínculo con esta gestación de nueva clínica jurídica, está trabajando también un proyecto, yo estoy dando las primicias, ¿verdad?, en la Universidad Autónoma de Baja California, con un egresado nuestro, Mauricio Iván Vargas, que está en Baja California, está por abrir también ya la clínica jurídica allá, está también un proyecto en Tamaulipas, una clínica también a partir de una egresada, Ileana Balboa. En fin, ahí se están generando más clínicas jurídicas con distintos enfoques y temas. Y el otro tema de la sociedad civil, pues muy estrecho, yo diría aquí aprovechando que está Balduín, con IDUCIAC hemos trabajado años muy de cerquita, estos proyectos formalmente y de manera informal, otros tantos temas, iniciativas de ley, también los proyectos de Fondo de Población fueron con ellos, en fin, un montón de temas que hemos transitado juntos con sociedad civil, por muchas razones, porque sociedad civil hace cosas que no podemos acá, y digamos por falta de tiempo y disponibilidad, y esta relación ha funcionado muy bien, creo yo, y con otras entidades académicas, pero no sé si quieran decir también algo más sobre su propia experiencia, es que también estos dos años previos pues, han sido muy peculiares para todo el mundo, ¿verdad? Pero en este tema también la experiencia, no sé si… A ver, sí. Ah, de lo que comentabas de la recepción de casos, regularmente son las personas las que llegan a la clínica a buscar la ayuda, como que son casos a veces muy mediáticos, entonces como que entre ellos se van comunicando y llegan a la clínica a presentar los casos. La verdad es que no podemos seleccionar todos los casos, llevamos solamente algunos, y para determinar pues qué casos se llevan tiene que ver con esta construcción de precedentes, pero también pues con las necesidades de las personas, ¿no? Porque hay casos que sí podemos canalizar a otros espacios, porque hay personas que a lo mejor sí pueden pagar una defensa, y hay otros casos que no es posible y que sí también vemos como esa parte. Eso es de recepción de casos. Y bueno, en específico de los casos de asuntos de migratorios, tenemos un vínculo directo con personal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados con sede aquí en San Luis Potosí, que nos canaliza estos casos. Trabajamos también en conjunto con la Defensoría Pública, que también lleva casos de migración. Por ahí hay un cierto vínculo para la canalización y también con la Casa del Migrante de San Luis Potosí. ¿Alguna otra intervención del público? Bueno, ah, maestro Fernando. Pues básicamente reiterar la felicitación al doctor Guillermo León Bustamante, su equipo de trabajo, un trabajo constante, muy dedicado de muchos años, un proyecto que empezó hace muchos años y que yo recuerdo que muchas veces comentamos cómo llevar a cabo este trabajo en la clínica de litigio estratégico. Estaba recordando ahorita mis primeros encuentros con este tipo de proyectos allá en el CIDE, el ITAN, la MIUNAN,
hace más de 15 años de esto que ya empezamos a platicar, venía gente de Chile, que eran los que traían el impulso de este tipo de actividades, pero el problema era cómo establecer una iniciatura por el volumen de personas, ¿no? Cuando surge tu propuesta hacia el posgrado, la maestría en Derechos Humanos, pues excelente, ¿no? Entonces, pues la verdad, felicitación y reiterar, bueno, también ahorita algo expusieron, pero yo quisiera resaltar aquella felicitación que les dio el magistrado de Nuevo León, Guillermo, que ahorita lo comentaras, fue un motivo de mucho orgullo esa felicitación que se recibió. Y también externarles que es un espacio no muy sencillo de trabajo. La Clínica del Litigio Estratégico, al igual que la Defensoría de Derechos Universitarios, al igual que la Maestría en Derechos Humanos, se vuelven espacios un poquito incómodos. Yo cuando era director, ahí me llegaban las quejas y un montón de cosas y pues ahí nos tenían que torear. El chiste era sacar adelante el proyecto, ¿no? Porque se vuelven incómodos, inclusive incómodos hacia el mismo dentro de la universidad. El enemigo ahí estaba, no afuera, estaba adentro, ¿no? Y ahorita creo que ya los han dejado trabajar un poquito mejor, ¿no? Y ahorita hay una visión un poquito más de trabajo en cuanto hablo a nivel de rectoría, ¿no? Pero sí, vaya que se le ha sufrido totalmente, pero ahí estás tú siempre al pie del cañón. Entonces, pues, reiterar su felicitación, pero sí quisiera que recordar ese momento cuando ese magistrado de Nuevo León, pues, les felicitó, ¿no? A nivel, pues, nacional, por así decirlo. Enhorabuena, Guillermo, y enhorabuena a todos los colaboradores. Gracias. Gracias. El maestro Fernando se refiere a una felicitación pública que hizo un magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un asunto que le tocó resolver y que, bueno, destacó la estrategia legal, pero sobre todo el acompañamiento que se hacía desde una clínica en una universidad pública y que pues exaltaba esa, digamos, esa virtud, ¿verdad?, de hacer un acompañamiento con sectores que necesitaban de asesoría legal profesional sin medios suficientes para sufragar una defensoría particular, ¿verdad? Muchas gracias, maestro, por todas sus palabras, por supuesto, y sí, la verdad es que son espacios incómodos porque pues así es la defensa de derechos humanos, ¿verdad? Normalmente suele ser una característica. Muchas gracias, maestro, de nuevo. No sé si alguien más… Sí, a ver, algo más, dice algo más el maestro. Abusando, muchas veces me cuestionaron a mí por qué no tenemos espacios críticos cuando empezaba la gestión. Ya después les decía, ahí está la Maestría en Derecho Humano, está la Clínica del Litigio Estratégico, bueno, ya después llegó la Defensoría. Ahí están los espacios críticos de la universidad, como tales, ¿no? Porque había gente que muchas veces cuestionaba, ¿no? No, y además se quedaban callados, ¿no? Así es el punto, así que adelante, muy bien, como debe ser. Bueno, gracias. Y bueno, queremos brindarles un aplauso a quienes participaron dentro de este panel, Defender los Derechos Humanos desde la Universidad, y queremos agradecer la presencia de Leslie Jazmín Castro Sánchez, Cecilia Gabriela Rodríguez Quintero, Pablo Asunción Hernández Galván, Ángel González Soriano, Joana Janet Montejano Moreno, Carla Denise Velázquez Tapia, y coordinados por el doctor Guillermo Luevano Bustamante. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, y damos un receso de 5 minutitos para continuar con el siguiente panel de egresados y concluir las actividades de intercambio en esta primera parte de la jornada. Muchas gracias.